¿Y si los eventos fueran diferentes? ¿Y si Harry Osborn se unía a Venom en Spider-Man 3? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué habría cambiado? Usemos la imaginación. Todo comienza en la toma en la que Bernard y Harry hablan, después de que Peter llegara para convencerlo de salvar a MJ. Sí, Harry arremetió contra él diciéndole que se largue. Durante ese tiempo Harry estuvo viendo la televisión que mostraba a Venom en la construcción, con MJ como rehén. Así que desde este punto podemos contar la historia de dos maneras. 1. Harry va al sitio de construcción, se une a la pelea al último minuto, y ahora son 3 contra 1 para Spider-Man. O 2. Venom recluta a Harry, al igual que el Hombre de Arena, lo que lleva a Harry a conocer el plan de Venom y cómo atraer a Spider-Man a la construcción. Así que en este universo, Harry sería quien toma a MJ como rehén. La opción 2 suena mucho mejor, así que vayamos por esa. Sabor a fresas. Después de que Venom consiguió el simbionte, conoció todo sobre Spider-Man. La rivalidad entre Harry Osborn y Peter Parker. Pensó que haría explotar más esta relación si conseguía reclutar a Harry y que pelee con su mejor amigo Peter Parker hasta la muerte. Esta era su debilidad. Si tenía a Harry de su lado, podría engañarlo diciéndole que Peter realmente mató a su padre. El simbionte desbloquea todos los secretos en Eddie Brock. Termina aprendiendo todo sobre Peter Parker. Eso ayuda a Venom a engañar a Harry para que combata a su lado. Como la línea original, Venom reclutaría al Hombre de Arena. En la mansión Osborn, Harry se estaría mirando las cortadas en un espejo. Pensaba en la pelea que tuvo con Peter. Creía que tal vez Peter tenía razón. Era una vergüenza para su padre. Le falló. Se miraba en el espejo, pero de repente ve a Venom. Se da la vuelta y no ve a nadie atrás. Harry gritaría diciéndole a Peter si realmente había llegado para acabar con él. Y la voz de Venom hacía eco en la habitación. Harry daría vueltas, miraba por todas partes, estaba asustado, algo no estaba bien. Venom sale y dice que no estaba aquí para matarlo o acabarlo, pero lo haría si no tomaba la maravillosa oferta. Le diría que quería hacer un trato, algo que dejaría a MJ con vida. Harry gritaba, ¿dónde está MJ? Venom diría que está a salvo, pero por ahora. Le ofrece a Harry matar a la araña, que ambos quieren matar, hacerlo juntos. No tenía ni una posibilidad contra ellos. Venom dice que sabe lo que pasó con Norman. Peter le mintió sobre no matar a su padre. Venom se le va acercando y le pregunta, ¿quieres saber la verdad, Harry? Venom diría que todo era verdad. Peter usó el planeador para apuñalar a Norman, matar a Norman Osborn. Venom revela su rostro mostrándose como Eddie Brock. Harry se sorprende. Eddie le dice a Harry que el traje tiene todos los recuerdos de Peter Parker. Ahora está transferido en su mente. El poder era ilimitado. Podía hacer cualquier cosa como Peter. Es por eso que Peter lo golpeó, porque ese traje lo hace más fuerte, más rápido. Harry le dice que es mentira. No le cree. Pero Venom comenzaría a enumerar los viejos recuerdos de Peter y Harry, como el viaje a la feria científica o cuando Spider-Man lo salvó de Doc Ock. Harry caería al suelo sabiendo que es verdad. Peter asesinó a su padre. Venom le diría, juraste sobre la tumba de tu padre que el Hombre Araña pagaría. Hazlo pagar y únete a mí. Extiende su mano y Harry la tomaría. Le ordena que vaya por MJ. Use la patineta para traer a Spider-Man a la construcción. Venom haría otras cosas. Él saldría de la mansión. En ese momento Bernard sale de las sombras contándole a Harry la verdad. Pero sea lo que él esté diciendo, no le iba a creer. Intentaría convencer a Harry hasta lo último. Pero Harry se ríe y le lanza una bomba calabaza, matando a Bernard. Harry caminaba por el laboratorio. Vio el equipo del Duende Plateado, se pondría la máscara. Mientras tanto, MJ toma el taxi como la línea original, pero esta vez es Harry el Hombre de Arena quien era Ragtag. Harry abre el maletero del auto, tenía la espada, bombas y traje del Duende Plateado. MJ intenta gritarle a Harry que no tenía que hacer eso,
Ella llora por lo que estaba haciendo. Venom sale de las sombras y le dice a MJ que no se preocupe, tu novio estará aquí en cualquier momento. Venom le revela el plan a MJ. Una vez que Peter aparezca, revelarían su secreto al mundo y matarlo frente a ella. MJ le responde que él era más fuerte que ellos. Venom extiende una parte de su simbionte y la bofetea. Está noqueada. La ata con dos telarañas a las muñecas. Harry le grita a Venom, recuerda el trato, no la toques, solo estamos aquí por Peter. Así como en la línea original, las noticias informaban el rapto de MJ desafiando a Spider-Man a una pelea. Spider-Man iría a la construcción, podría ver a MJ, tenía sangre y estaba atada. Spider-Man grita y Venom lo golpea estrellándole en una pared, lo había arrojado en una pared de cemento. Peter intenta pararse, pero Venom lo azota en las piernas y lo lanza hacia MJ. Venom se revela como Eddie Brock. Se dicen los diálogos de la película y cuando Peter se levanta para pelear, desde el cielo ve al Duende Verde, pero se veía muy diferente. Spider-Man estaba confundido. Sandman y Venom golpean a Spider-Man contra el suelo. El Duende aterriza en el planeador, camina hacia Spider-Man, usa la espada y la cuchilla hacia el pecho. Lo patea al suelo. El Duende se quita la máscara y es Harry Osborn. Peter se sorprende. Diría, ¿por qué, Harry? ¿Por qué? Harry le dice a Peter que lo sabe todo. Ahora va a morir. Movería su espada en el aire, listo para matar a Spider-Man. Pero Spider-Man hace una voltereta hacia atrás y logra quitarle la espada de las manos. Patea a Harry en la cara y lo lanza al suelo. Sandman usa sus puños, pero Spider-Man usa las redes para atar a Harry y lanzarlo contra Sandman. Harry estaría volando cayendo al suelo de nuevo. Spider-Man se balancea para llegar hasta Venom, pero Venom esquiva el ataque y ata a Spider-Man en sus redes. Al igual que la línea original, le arrebata la máscara, le dice lo mismo de la película. En este momento Harry se levanta, ve la máscara del Duende en el suelo. MJ despertaba viendo a Harry, le decía que no tenía por qué terminar así, que aún podía volver. Harry responde que todo es culpa de Peter, tenía que vengarse por su padre, ya era demasiado tarde. MJ le seguía diciendo que no era su culpa, fue el Duende. Venom miraba a Harry, que se comenzaba a levantar, y Venom diría a Peter que siga mirando. Venom salta, agarra la espada de Harry y ordena a Sandman terminar con el trabajo. Sandman comenzaría a golpear a Spider-Man una y otra vez como en la película. Harry le diría a Venom que Spider-Man era suyo, no quería que Marco se divierta. Venom mira a Harry y le dice que ganaron, se acabó. Sin embargo, Venom se levanta y dice que ahora para un último truco, apunta la espada contra MJ y ella grita. Harry usa una bomba calabaza diciendo que tenía razón. Empuja a Venom y usa el planeador para apuñalar a Venom en el intestino. Mientras que la bomba calabaza causa una explosión destruyendo las redes donde Spider-Man estaba atado. Sandman estaría completamente derrotado. Peter estaría en caída libre mientras que el simbionte que salió de la explosión atrapa a Peter. Y él caería al suelo noqueado. Sandman fue incinerado por Harry. MJ estaría libre diciendo que se acabó. Ella llora diciéndole a Harry que era un monstruo. Lo golpea, lo patea, pero Harry la toma del pelo y la tira al suelo. Sin embargo, Spider-Man con el traje simbionte grita, diciendo a Harry que la deje ir. Harry, con una bomba calabaza en la mano, le dice a Spider-Man que si se acercaba, todos iban a hacer boom. Peter le grita a Harry, sabe lo que Eddie dijo, pero que no era cierto, no tenía por qué terminar así, todos podían seguir con vida. Harry se rompería llorando, diciendo que era un mentiroso y que el Duende Verde ya se había apoderado de él. Otra vez Peter gritaría que la deje ir y Harry estaría de acuerdo. Le arroja una bomba calabaza a Peter y MJ la arroja del edificio. MJ caería pero sería salvada a último momento por el Hombre de Arena. Él miraría a MJ y le diría que terminará con esto. De vuelta arriba el simbionte ayuda a Peter de la explosión y se quemaría el traje por completo.
el hombre araña habría vuelto completamente. Harry herido caminaba hacia Peter y decía que no quería hacer esto, no quería terminar así, pero no tenía otra opción. Tenía que librarse de MJ, era como un veneno, tratando de volvernos los unos contra los otros. Peter se levantaba lentamente y Harry gritaba diciendo: ¡Ella murió, Peter! ¡Ella está muerta! ¡Así como nosotros! Harry recoge una bomba calabaza y el hombre de arena llega a tiempo y le grita: ¡Que se detenga! Pero la ira de Peter estalla contra Harry, le tira la bomba al suelo y Peter rompería las manos de Harry, lo miraría gritando y lo comenzaría a patear, lanzándole la bomba contra él. Sandman haría todo lo posible para salvar a Harry, pero la bomba explotaría. Harry saldría volando, gatearía, lloraba, tendría todo el traje quemado y su piel se derretía. El hombre araña estaría tirado en el suelo, casi derrotado, su disfraz destrozado con manchas de sangre. Spider-Man se para, verifica si Harry seguía vivo, ve que respiraba. Sandman le diría a Peter que no tenía que hacer esto, no tenía que terminar así. Peter vería un poco el simbionte moviéndose, sabía que no quería hacerlo, pero no tenía otra opción, tenía que salvar a Harry. Le pondría el simbionte. Harry estaba noqueado y en flashbacks vería una secuencia de los recuerdos. El simbionte le mostraba la verdad completa y todo lo que pasó ese día en que murió Norman Osborn. Pudo ver que su padre realmente se mató. El simbionte intentaría consumir a Harry, pero con el tiempo Peter lo retira y lo tira del edificio. Finalmente, con el simbionte destruido, Peter recoge a Harry y Sandman le dice la verdad sobre el tío Ben. Se perdonarían y Peter caminaba con MJ hacia la multitud, llevando a Harry a la ambulancia. El mundo vería realmente quién era el hombre araña, le tomarían fotos. Jonah Jameson tendría casi un ataque al corazón. Harry se recuperaba en el hospital y Peter se escondería debido a la prensa, pero volvería junto a MJ, seguiría siendo Spider-Man. Harry perdonaría a Peter y tal vez algún día volverían a ser amigos. El simbionte se fue, fue destruido, esto es lo que pasó. Pero tú dime, ¿qué pasaba si Harry Osborn unía a Venom en Spider-Man 3? Házmelo saber en los comentarios, te estaré leyendo.